Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos un lunes más a Androforol. Nada, pues lunes, noticias, vamos a repasar la actualidad, que hay un montón de cacharros esta semana. Dicen que esta semana va a hacer un calor de tres pares de narices. Han dicho de hoy, del lunes al miércoles. Semana pasada os vais a cagar. Fue menos mala de lo que podía haber sido. Sí, bueno, sí, claro. El infierno, porque es el infierno. Claro, o sea, se viene el infierno, venimos del infierno, esta semana ha sido un purgatorio chunguillo. Todo. Sí, así que nada, como siempre vamos a repasar un poquito para ver si esto nos pone un poquito más fresquitos. Nuevos terminales, nuevos dispositivos y nuevas noticias. Vamos a comenzar con el fabricante Xiaomi, hay un par de ellas y vamos a empezar hablando de un terminal que tiene bastante buena pinta, una nueva evolución de un dispositivo. Ya sabéis que Xiaomi tiene su fábrica de churrería, que saca móviles cada 2x3. En este caso es Xiaomi Redmi Pro, un terminal de 10 núcleos, 4 GB de RAM, que se va a presentar a finales de este mes y con la funcionalidad, que parece que los chinos suben al carro, de la doble cámara. Sí, efectivamente, ya sabéis, a mí me empieza a costar ya, mi cabeza empieza a estar limitada ya para entender tantos smartphones de Xiaomi, para diferenciarlos además con coletillas Pro, no sé qué, que al final todos se parecen un poco, pero en esta ocasión estamos hablando de un smartphone con el Helio X25, como decías, Carlos, este decacore, este procesador que a priori, pues bueno, ya sabemos que funciona bien y que evidentemente es de lo último de la firma MediaTek, y en general, bueno, la pinta es muy buena. Como estáis viendo, tenemos una imagen también a través de la cual pues, se ve un dispositivo bastante premium, ya contaría con MIUI 8, que corre sobre Marshmallow, como sabréis algunos de vosotros. Bueno, un terminal más para competir en todos estos mercados en los que quiere llegar Xiaomi. Sí, al final es como si fuera un poco como un Redmi 4, un Redmi Note 3, la evolución del Redmi Note 3 Pro, con acabado metálico. Soy yo, lo que me está liando. Esto es lo que ocurre, no es culpa nuestra, es culpa de Xiaomi, ya no sabe qué hacer. El típico terminal grande 5.5, veremos. Oye, como siempre, afortunadamente tenemos la gran suerte de poder probar prácticamente todos los dispositivos de Xiaomi que llegan en este caso no a España, pero sí que llegan a China. Así que en cuanto salga, nos pondremos manos a la obra. Día 27, en principio, o a priori es el día, con lo cual estamos hablando de que quedan, vamos, apenas escasos 10 días para tener ya toda la información sobre este terminal. Con lo cual, atentos al día 27 y atentos también, porque vamos a hilar con otro smartphone de Xiaomi, que también tiene una coletilla Pro, para liar un poco más el tema, como es el Xiaomi Pro. Pero ojo, aquí ya no estaríamos hablando de un buen terminal como el anterior, estaríamos hablando de un terminal tope de gama con toda la regla, posiblemente el teléfono más espectacular, incluso más caro, de Xiaomi hasta la fecha. Algo, no sé, yo he estado leyendo un poco aquí las publicaciones que se rumorean y un poco lo que estamos viendo, y a mí me ha dejado bastante flipado. Sí, flipado, pero es un poco lo... No sé, tampoco hay tanta diferencia, ¿no? Con evolución que lo tienen que sacar. Veremos si en el apartado del diseño se sacan algo de la manga. Porque, ¿qué puede llevar esto? Pues el 821, la evolución del 820. Luego también tendríamos diferentes versiones de almacenamiento. Contaríamos con 128 GB de memoria interna, donde sí que presumiblemente haría un salto importante en el apartado fotográfico. En este caso podríamos tener quizá el sensor que incorpora el S7 en su versión de ISO 0, en su versión del IMX 260, que ya sabéis que hay algún terminal o otro que lleva diferentes sensores. Veremos cómo va esto. Tienen que sacar el Mi Note, la evolución del Mi 5, en formato grande. Tienen que sacar este, van a sacar el que acabamos de decir, el Redmi Pro. Ojo, cuidado con Xiaomi, porque parece que está apostando únicamente en esta última generación por terminales muy top. Sí, sí, y a mí lo que me llamaba la atención, y sobre todo por lo que decía que era diferencial y mucho más top que la competencia, era por la cámara, ¿eh? Porque, ojo, montar el sensor del Galaxy S7, viendo, por ejemplo, uno de los tops como el Mi 5, que tenía una cámara que no estaba mal, pero que distaba bastante de los top del mercado, esto sería totalmente diferencial, con 128 gigas de almacenamiento interno ampliables con tarjeta microSD, con 821 superando lo más top que se encuentra en el mercado. A mí me flipa este teléfono, ¿eh? Tengo muchas ganas de saber más. Veremos el precio. Vamos con otro fabricante, en este caso español, y un terminal que tenemos un montón de ganas y un montón de gente, precisamente vosotros, nos preguntáis, oye, ¿cuándo va a salir el BQ Aquaris X5, su versión número Plus? Pues ya es una realidad, ya hemos hablado con BQ, nos lo van a enviar en breve, así que podemos echar un vistazo rápido. Y te vamos a contar qué tiene, y la verdad que, ojo, cuidado, porque tiene muy buena pinta y un precio bastante competitivo. 5 pulgadas, tecnología Full HD, el Snapdragon 652, ojo con esto. Dos versiones de memoria RAM, 2 o 3 GB, 2 de almacenamiento, 16 o 32 con Marshmallow. Una cámara de 16 megapíxeles, 3200 mAh,
conectividad prácticamente de todo, incluido NFC, por 279 pavos, ojo, ¿eh? Pintaza, 279 es el precio de la versión reducida, digamos, la de 2 GB de RAM y 16 de almacenamiento, y nos vamos con la otra hasta los... 319 euros, me parece un precio bastante competitivo. Yo estuve en el Mobile World Congress hablando, incluso entrevistando a la gente de BQ, hablando sobre este terminal, y me dejó grandísimas sensaciones. Ojo al sensor de la cámara, que será un sensor... Sí. Bastante interesante, no será equiparable a los tope de gama de esta generación, pero sí comparable a los tope de gama de verdad de la generación anterior, con lo cual posiblemente veamos cosas muy interesantes. Yo tengo ganas de probarlo, sinceramente. Además, recordad que este terminal debería venir también con lector de huellas, sí, que era una de las inclusiones de BQ, que tenían, bueno, tenían intención de añadirlo, que es un poco algo que ellos no habían trabajado mucho y creo que es interesante. Con lo cual, muchísimas ganas, ¿eh?, de ver este terminal. El día, en principio, 28, cuando se empiecen a enviar a los compradores y pueda llegar a las tiendas. Con lo cual, también, escasos 10 días, ¿eh?, para verlo. Ojo con esto, es, de verdad, ¿eh?, me parece, por precio, me parece una alternativa muy tocha. Y me sorprende que se hayan quedado 5 pulgadas, ¿eh?, que no sea un 5.5. Que a mí no me parece mal, bueno, pero, ostras, me llama la atención que teniendo el X de 5 no hayan optado por este hacer un 5.5, pero bueno. Oye, como siempre con BQ, ya os hemos dicho, nos lo enviarán y podremos echar un vistazo. Muy bien. Había un terminal el cual yo estaba muy preocupado porque tenía la sensación de que no iba a aparecer nunca, y en este caso era el Motorola Moto E. Pues ya tenemos el Moto E3, que es un terminal de 4 núcleos, 5 pulgadas, Full HD, cámara de 8 megapíxeles, 2800 miliamperios, a prueba de salpicaduras, pantalla resistente a las manchas, Marshmallow... Bueno, eso no me lo creo, ¿eh? Ya, eso último no me lo creo, perdón. Y va a costar alrededor de 131 dólares. Sí, precio competitivo para la gama baja de Motorola. Como sabéis, toda la, digamos, la gama de Motorola ha crecido ligeramente en tamaño de pantalla, creció el Moto G, con lo cual ha dejado espacio para estas 5 pulgadas del Moto E, consideran que es más oportuno, y ya tenéis un terminal reducido en dimensiones, reducido en coste, porque 131 dólares son unos 120 euros al cambio, no sé luego el precio al que aparecerá, ¿eh? Pero bueno, para que nos hagamos un poco una idea. Tiene sentido, el anterior, sí, costó 129 euros. Por eso te digo, o sea, sería razonable, y luego unas explicaciones, pues bueno, bastante solventes para un terminal que, como sabéis, en el software destaca evidentemente por tener una experiencia prácticamente exactamente igual a la de un Nexus, con algún pequeño añadido de Motorola, y bueno, un terminal que tenía ganas de ver y de probar, porque sé que hay una gran parte del público que está muy interesado en dispositivos económicos de acceso, pero con buena experiencia de usuario, como seguro que será este Moto E3. Sí, y tengo que decir, me llama la atención de que sea Full HD, o sea, un terminal tan económico de 5 pulgadas. Espera, 720. Sí, veremos. Bueno, son 2800 mAh. ¿Lo dices como con miedo o con ilusión? O sea, prefiero... ¿Con miedo o con ilusión? Pero, dilo con ilusión. Full HD. Dilo con miedo. Full HD. Por eso, miedo. No, más preocupación. Miedo no me da. Yo te he dicho miedo, yo te he dicho miedo. ¡Full HD! Eso no es miedo, eso es no. Asustamiento. No, pero en serio, o sea, me sorprende un terminal muy barato que sea Full HD. Recuerda el Nova 5, sí, que sí, era un poco el equivalente al HD. Y estaba muy bien, y luego también era un poco más benevolente con la batería. Sí. Pero bueno, veremos la gente de Motorola que yo hace. Creo que de rendimiento no me preocuparía a nivel del rendimiento. Evidentemente algo tiene que afectar en la autonomía de la batería, porque siempre es así. Pero, no sé, yo espero que vaya bien. Tendremos paciencia y lo probaremos también. Y otro terminal que nos gustó mucho y la verdad que nos dejó un sabor de boca bastante grande fue el LG V10. Ese terminal que tenía un acabado bastante diferencial, que no se parecía prácticamente a ningún otro dispositivo. Así es. Que tenía una doble cámara en la parte frontal, que tenía una doble pantalla. Era un terminal súper disruptivo por parte de LG. Te recomendamos que le echéis un vistazo a la review. La verdad que un terminal... ¿Se puede decir que es un rebelde? Es un rebelde, pero... ¿El LG V10? Total. Tope de rebelde. Sí, es el James Dean de la telefonía. ¿Va James Dean a rebelde? ¿Por qué? Era un parte blanca. ¿El LG V10 es un parte blanca? Sí, sí. ¿Es un pussybreaker? Es un pussybreaker. Es un poco pesado, porque pesa bastante lo ¿Y a quién se liga? ¿Eh? ¿A quién se liga? A todas. Pues nada. ¿Quién serían las todas? No sé, tío. ¿En los armarios del MediaMarkt? No, o sea... ¿A quién tiraría la cañica? A todas las Thermomix. Y hasta la sandwichera. Pero las Thermomix son muy grandes, padre. Ah, pero es un tiarrón, ¿eh? Es un macho alfa. Es el típico teléfono que sabes que no es para todo el mundo. Porque es un terminal que tiene unas características muy particulares, pero bueno. Pero da buen feeling, sí, ¿eh? Y no ha dejado indiferente, que para mí eso ya es suficiente. O sea, es un terminal que no se parecía a ninguno. Pues nada, todo parece indicar que el IFA de Berlín, el cual asistiremos, como no puede ser de otra manera, nos tenemos que registrar, por cierto. Cierto. Pues nada, todo parece indicar que será ahí. Sí. Siempre el EG, el IFA, se lo reserva para su G-Flex. Para su V10. Veremos a ver si tenemos renovación del V10, renovación del G-Flex. A mí me gustaría muchísimo ambos terminales, diferenciales distintos. Quizá el EG no está pasando por el mejor momento, eso ya lo sabemos. Hemos visto que incluso ha habido movimientos de piezas en la cúpula de la firma coreana, pero
Bueno, oye, hay que arriesgar, hay que ver y... Bueno, son dos exponentes, ¿eh? El V10 y el G-Flex. Quizá, no sé yo si son terminales que pueden salvar una marca a nivel de volumen de venta. Para nada. Seguramente no. Pero, bueno, cuanto menos les pone un lugar diferencial, a nosotros nos gusta. Yo tengo ganas de ver este nuevo V10, ¿eh? Que, sí, sí. Que nos dejó buen feeling el primero, ya desde que lo vimos, creo que fue en Las Vegas, ¿no? ¿Lo vimos? Sí, ¿puede ser? Sí. ¿En Las Vegas? Luego lo analizamos a posteriori. Y nada, oye, estaremos muy atentos, Carlos, igual que estaremos atentos a... Es que sabía que te ibas a reír, tío. Sabía que ibas a empezar así, tío. Disculpadme que me ría. Estaremos atentos al HTC Desire 10, que se ha filtrado una imagen, ahí un render así, que pum, que pam, que podría ser una versión asequible del HTC 10, un terminal reducido en algunas cosas o recortado en algunas cosas, como por ejemplo sus materiales, ya que no estaríamos hablando de un cuerpo metálico, unibody tan premium como el HTC 10, pero que podría ser una opción más asequible con, bueno, especificaciones interesantes. Sí, en este caso a mí el diseño me gusta casi todos los HTC, ahí no puedo decir nada. Pero sí que tenemos, por ejemplo, podría ser o bien un Helio P10 o P20 o la generación de gama media de Snapdragon, que puede ser el 617 o el 650. En este caso, podríamos contar con una pantalla, entre comillas, con resolución HD. Ojo, estos son rumores, lo que parece indicar que es un terminal bastante pequeñito. Rumores. $200. Bueno, veremos cómo le sale a la gente de HTC, que normalmente siempre hace esto, ¿no? Sí que saca un terminal a medio camino entre su tope de gama y la gama baja. Ya analizamos el Desire 530 hace un tiempo, ese terminal que tenía un acabado como salpicaduras. Nos falta quizá el gama media más estándar, porque solo un gama baja era salpicadura. El Pokémon se dio un ataque que es salpicador. ¿Y qué tal? ¿Cómo que yo? No, tío. No. Muy poco. Estaba liado. Yo también. O sea, no he tocado el teléfono prácticamente para nada. Y es más, llego a hacerlo el Charmander y me cortan las pelotas. Venga, Carlos, este llega el momento palotismo de las noticias. Ojo, ¿eh? Ojo que ya es oficial el Honor 8. Un nuevo tope de gama de la firma prima hermana de Huawei, ya conocéis a los amigos de Honor, que a mí particularmente me está dejando un feeling muy positivo a falta de probarlo. Como estáis viendo, es un terminal con un diseño espectacular. Se recuerda mucho al S7, ¿no? El feeling así... Sí, parecidillo. Samsungiense, se podría llamar. Sí. Tiene un rollo así, pero, hombre, es bonito y muy premium. Y además con especificaciones muy top, como el nuevo Kirin 950, con doble cámara, algo que ya... Bueno, vimos en el P9 y que funcionaba bastante bien y lo hereda un poco este Honor 8 y no sé, Carlos, 5,2 pulgadas, resolución Full HD, sí que es verdad que no es resolución muy top, con cristal 2,5D, a mí me gusta mucho, me da muy buen feeling, tengo ganas de probarlo. Esto es lo de siempre con Honor, o sea, esto es un P9 con un diseño diferente. Sí. No te voy a decir si mejor o peor, ojo, porque parece muy muy bonito, o sea, no sé, es que... Lo de Honor es muy curioso, de verdad, porque si quieres un Huawei o quieres un de estos, es que te ahorras casi 200 pavos respecto al P9 y tiene un hardware casi calcado. O sea, 3 o 4 GB de RAM, 3264, 3000 mAh, USB tipo C, chip NFC, la misma cámara que el otro y te va a costar la versión básica, ojo, con 3 GB y 16, que no está nada mal, 270 pavos al cambio. Sí. Y si quieres la más pepino de todos, 337. Lo de Honor es acojonante. Sí. O sea, probamos el Honor 6, nos flipó. Probamos el Honor 7 y nos encantó. Y esto va por el mismo camino, de verdad. Si queréis un terminal chino y os da miedo comprar en China, en tiendas, Honor es una alternativa cojonuda, de verdad. Claro, además recordad que aquí en España al menos lo podéis comprar en Bmall, que es la tienda de distribución oficial que tienen ellos, donde puedes comprar terminales de Honor, también de Huawei, pero está bien. Además deciros el tema de los colores, que me ha gustado bastante, tenemos el dorado, este negro, azul, oscuro, marino, no sé cómo se llama, y el rosa para la gente del mundo rosa. Pero claro, ahí está. ¡Respect! Total. Vamos con, en este caso, un vídeo de un render. No es la imagen oficial, no es el acabado final que tendrán los dispositivos de HTC de Google. Ya sabéis que hay una corriente bastante fuerte que indica que HTC es el fabricante de los nuevos Nexus. Pues en este caso... ¿Tú apostarías todo tu dinero, que es no, así? No, bueno. ¿Apostarías parte de tu dinero? Pero muchísimo. ¿Muchísimo dinero apostarías? No, hombre, yo creo que sí. ¿Arriesgarías a quedarte...? Dajo un buen por esto, ¿no? No, tío. Pero lo crees muy fuerte. Sí, lo creo muy fuerte. Claro, yo también lo creo. ¿Tú tirías debajo un puente por esto? No, ni de cuenta. ¿Qué serías lo más top? Haría doble nada. Todo mi dinero y diría, si es HTC, doblo todo mi capital. Sí. Si no es HTC, me quedo en la... Pero, en la broker. ¿Y si es HTC y también saco un Huawei? Ah, no, entonces no. ¿Pero te lo llevarías todo o no te quedaría en nada? Eso no entra en la apuesta. Bueno, Carlos, el render, el vídeo... A mí me sigue gustando el diseño, ¿te sigue sin gustar? En el render lo he visto de una forma mejor. Ah, yo lo veo bien en el render y la foto. En el render me ha parecido mejor.
no sé. Que recordamos que es un render, sí. Que tampoco, que no tiene por qué ser así, ¿eh? Que luego a lo mejor no. Se parece como un huevo a una castaña. Una castaña. Pero a mí me gusta, no sé, yo lo veo bonito. En gris me mola. Sí. O sea, la versión en un blanco y negro, así los colores panda... Estaría muy guay, ¿eh? Yo firmaría. Me dicen, este es el Nexus, el diseño. ¿Dónde hay que firmar? ¿Aquí? Ahí firmar. Pero pongo Fernando Alonso, como hago con los cubatos cuando voy tajado, que digo, la tarjeta me firma aquí, pongo Mohamed Ali. Michael Jordan. Cosas así. Así somos nosotros. Siguiente. Hay que respetarlo. Venga, la cámara del Moto Z Force es mejor que la de los principales gama alta. ¿Esto quién lo dice? ¿Quién lo firma? ¿Quién sería capaz de apostar por esto? De X Omar. Pues los amigos que se la juegan. A veces resbalan. Sí, no sé. Otras no resbalan. De esta gente. Yo no me fío una mierda de esta gente. Hay veces que son los más reputados, son los que más han. No sé, seguro. Seguro. Pero ha habido años que no hemos estado muy de acuerdo con esta gente. Había años que sí, pero hay otros que dicen, bueno, sí, tenemos la perfección. Y sabrían más que nosotros, seguro, qué duda cabe. Pero hay veces que no tenemos esa idea. También tengo una cosa. Viene con trampas. Dice que está por delante del Edge Plus, del Z5, del G5, del Note 5, del S6, pero por debajo del HTC 10 y del S7 Edge. Lo cual no me extraña porque esas dos cámaras son extraordinarias. No obstante, afortunadamente... Ahí ha jugado con el título, ¿eh? Para ganar visitas de XOMAR. Cago en la leche. Bueno, nosotros. También. Pero bueno, de XOMAR también seguro que lo ha hecho. También. Bueno, pues nada, hay una galería de fotos bastante amplia para que le echéis un vistazo. No será la mejor, pintaza, pero hostia, es pintaza. No, sí, sí. O sea, no vamos a discutir que la cámara sea buenísima. Pero bueno, que la sitúan justo por debajo de posiblemente las dos mejores cámaras. Pero también recuerdo, por ejemplo, viniendo de Motorola, en la presentación del Style y del Play, que estaban el número uno y el número dos de Motorola, diciendo, esto es un top 3 de fotografía. Ya. Recuerdo que saliera ahí un top 3. ¿Lo recuerdas? Bueno, tío, pues... Hombre, en su momento estuvieron cerca. No era un top 3. Pero un top 3. Pero estaban en un top 6. Joder, ya, pero es que un top 6, ya, claro, ya. Tío, es que estás en top 6. Sí, pero no me refiero a las diferencias. Y luego salieron todos los demás pequeños. Sí, 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 saltaron por la derecha. Estoy de acuerdo, pero que sí que tenía algo razón de presumir de fotografía, pero sí que es verdad que luego pues, el contexto te pone en tu lugar. Totalmente. Vamos en este caso con la siguiente noticia y es que es... Pues, se va a presentar muy pronto... No, es que no sé si puedo decirlo. El MX6 se va a presentar muy pronto. Esto no lo digo yo, esto lo dice la comunidad, lo dice internet. Lo dice la gente. Dice la gente. He bajado a comprar el pan y el pan además ha hecho el MX6. Sí. Muy pronto. Íbamos a ir, pero no podíamos. Bueno, total, se va a presentar muy pronto. ¿Ese gritito? Se va a presentar muy pronto el MX6, ¿vale? Ya sabéis, la evolución del terminal de Meizu, de su book insignia, el terminal más representativo, y en este caso ya hay algunos indicativos... Me tiene loco esto también, ¿eh? Sí, tiene algunos indicativos del precio, y es que podrá rondar alrededor de los 305 euros al cambio. Ya sabéis que cuando podamos comprar aquí en España, de forma oficial, desde mymeizu.es, seguramente el precio será ligeramente superior. Pero si hiciéramos una conversión... ROM internacional, amigo, garantía, soporte. Distribución, soporte... Pues bueno, más o menos, 300 pavos en China. Hostia, muy bien. No sé, veremos qué tal es el MX6, pero pinta bien, como suele ser habitual en Meizu. Ya sabéis que es una firma que nos gusta mucho, que hace las cosas bien, que sus últimos tope de gama han tenido un muy buen resultado, nos han encantado, y que la relación calidad-precio es muy buena. Son terminales chinos de post-it. Con pedigrí, o sea, no es un... ¡De categoría! No es un pastiche guarro, no. Es un caniche con sus tres abuelos canichenses, y ¿sabes? Y con tu papelico, que te pone... que lo certifica. Que esto no es de cualquier cosa, ¿eh? Que su abuelo era un caniche también. Muy bien. Carlos, noticia... Esto lo vamos a poner en el título porque nos va a traer visitas, ¿no? Sí, claro. Ya se puede descargar Pokémon GO desde Google Play en España. ¡Uh! ¡Qué locura, tío! ¿Has visto el de Central Park? Vergonzoso, tío. No, vergonzoso, porque es vergonzoso. Es muy fuerte, tío. Es fuerte, sí, pero vergonzoso. No respeta a la gente. Que para el coche, ¿no? ¡Voy a cazar! ¿Qué Pokémon era que salió? No sé, tío. Para el coche. Para el coche en la calle y se baja, ¿sabes? Le da igual. Es Central Park, ahí puedes parar, donde quiera. Le da igual. Pone los warnings y ya está. Le da igual, tío. Se baja del coche. Está de vuelta de la vida, ya. No, ya. Este tío está. Es muy fuerte, tío. Ya que no le cuenten. No sé, la gente se ha muerto ya. Yendo a buscar porque se ha muerto, tío. Sí, se ha caído, tío. Es que, no sé, yo... Esto es historia. O sea, el año 2016 es el año de Pokémon GO. De verdad. O sea, nuestro no sé vídeo que... lleva casi 900.000 reproducciones. Ya. Muy fuerte. Por cierto, si no habéis visto nuestro vídeo de Pokémon GO, podéis ir a echar un vistazo. Te lo juro, tío. O sea, es yo no recuerdo. Y ahora que se puede descargar... Que tengo memoria y eso no recuerdo un... Ya no tengo un juego. No recuerdo un fenómeno. No. Un fenómeno que a la gente se implicara de esta forma. No lo recuerdo.
No, 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 correcto. No sé, Pokémon GO se ha dado por ahí. Pues ya está. Está guay, hay que reconocer que tiene su rollo. Puta y... madre. Muy bien. Bueno, vivir un poquito también. Venga, cerramos ya, Carlos, sí. Última. Una muy rápida, en este caso Sony acaba con su Xperia Beta, un programa de pruebas de software. Pues en este caso Sony, fabricante japonés, tenía un programa en el cual algunos usuarios, si tú querías, puedes hacer de conejillo de indias, de beta tester, de alguna de las... Les salía barato. Les salía muy barato. Eso se paga muchas veces, sí, también sí, todo bien. Sí. No, pero bueno, está bien, oye, si te mola y sí, te gusta sí. cacharrear y quieres formar parte de este programa de beta tester, pues en este caso lo han chapado. Bueno, veremos, no creo que tenga tampoco ningún tipo de contrapartida, únicamente que lo sepa. Vale. En fin, pues nada, señores, esto han sido las noticias, no está mal, os lo he dicho, novedades, se vienen novedades dentro de poco, de Xiaomi, de Meizu, de Samsung para agosto, venimos con cosas interesantes de LG, vemos alguna cosa de HTC también, con lo cual habéis visto que hay mucho cacharro y Pokémon GO ya disponible, ¿eh? Si no lo tienes, no lo bajes. Te voy a decir una cosa, esta semana, estate muy atento a finales de semana. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a decir? Sobre todo, ¿qué vas a decir? No, si eres de un país de Latinoamérica, del cual no sigue mucha ¿Latinoamérica gente, o Centroamérica? Centroamérica. ¿Qué es Latinoamérica? Es muy pronto, tío, para esto. Un país por debajo de Estados Unidos. Sí. Pero por encima de... Del Polo Sur. Oye, pero parece muy atento que vamos a contar algo muy chulo, ¿vale? Nos vemos. Que tengáis buena semana. Chao.